aquí una línea muy interesante que sacó Playmates también, pero con mayor articulación, lo cual pues es un poquito raro ver de Playmates, sí, cómo no, aceptémoslo. Y también vienen a una escala mucho mayor, nada más para que se den un quemón del tamaño de ese Miguel Ángel que tenemos frente a nosotros. Voy a sacar a este otro Miguel Ángel y vean el tamañito de este Mikey. Vean, ahí nada más se dan cuenta. Y tiene una base, pero pues obviamente eso no afecta mucho, ¿no? Porque si la removemos de la base, le sigue sacando pues un buen cacho. Y algo que se me hace muy distintivo de esta línea de figuras es que todas tienen una cara de encabronamiento, lo cual pues es refrescante ver en las Tortugas Ninja, ya que en todos estos productos retro, cada vez que sacan algo de la caricatura original, casi siempre se les ve muy sonrientes, acá el desgorre, la risa y todo ese show. Entonces sí se ve suave que las tortugas tengan así unas caras así como de agresividad, de violencia, ¿no? Entonces eso me recuerda a los primeritos episodios de esa caricatura, que tenían todos así como ponían unas caras así de encabronamiento para pelear, y pues sí se veían curadillas, ¿no? Ya después agarró un tono más cómico el programa, más cómico, hasta que eventualmente hasta los terminaron censurando, y Miguel Ángel fue uno de los que sufrió más porque pues le censuraron sus chacos y tuvo que usar una especie como de grappling hook. Ugh, qué malos recuerdos. Pero aquí estas figuras tienen cinturones, por supuesto, más exactos. También van a tener las letras ahí. En este caso tiene la M y ahí viene la A. Y ahí viene la y tiene la M de Miguel Ángel, por supuesto. Entonces, si la volteamos, podemos ver ahí tremendo conchón. Y aquí sí vamos a poder ver sus armas bien, lo que es bien. Algo que me fascina que hagan con los chacos es que le pongan cadenita, de verdad. Eso le da mayor jugabilidad. Y pues bueno, obviamente los coleccionistas no nos ponemos a jugar con esto, ¿verdad? Guiño, guiño. Pero sí le añade pues dinamismo a la figura, y si la vas a querer compartir con un niño y se la vas a querer prestar para que la juegue, pues lo vas a hacer bien feliz que tenga chacos que se muevan así, mira nada más. En los 90s nosotros casi no teníamos juguetes que tuvieran cadenitas, entonces eso es un buen detalle. Creo que lo que no me convence mucho de estas figuras, pero es fácil de corregir, es la pintura de los ojos. Los pintan un poquito medios virolos, ¿no? Pero no es algo muy, muy, muy notorio desde ciertos ángulos. Por ejemplo, así parece que está viendo hacia el horizonte. Y es que quizás lo que le faltó es que le añadieran más negro hacia arriba. Entonces eso se puede corregir fácilmente. Nada más se necesita la pintura adecuada, el pincel adecuado también, para añadirle ahí un poquito más de volumen hacia arriba a este iris de Mikey. Y ya quedaría bien. Pero sí es un poquito tristón que cuando los andaba ahí uno cazando en la tienda, pues no podías encontrar realmente uno que tuviera los ojos muy derechos, que digamos. Y a cualquiera que le preguntes que coleccione figuras de las Tortugas Ninja, es lo primero que te va a decir sobre estas figuras. Entonces, pues sí, tienen una especie como de confusión, vamos, ¿no? ¡Ontoy! ¿Ah? Escucho voces. Entonces como que se tomó unos cuantos alcoholes Mikey. Pero bueno, no todas están así de obvias como Mikey. Pero bueno, ahora veamos la articulación. Puede saludar. Hey, what's up, aquí estoy. Y tiene también, cuenta con decente musculatura. Obviamente un poquito ya más estética, no tan grotesca como la de las clásicas, porque las otras hasta venas tenían, ¿no? Pero sí se le notan ahí los músculos y tienen una articulación muy, pero muy, muy fluida. Tanto que a lo mejor si las manipulas mucho, tal vez se aflojen un poco, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pero no me preocupa porque no voy a jugar con ellas. Entonces, siempre y cuando puedan sujetar una buena pose, con eso me conformo. Y lo mismo con el otro brazo. También tiene aquí, por ejemplo,
en las manos, una articulación un poquito más rígida, pero sí ligeramente se le pueden mover los dedos, y me gusta mucho esto que también pueden mover el dedo gordo, eso está bueno. Creo que aquí esta la tiene un poquito atorada, pero esta sí se cierra. A ver, vamos a ver si la logro cerrar. Bueno, creo que no. Hay otra que sí la cierra un poquito mejor, pero por lo menos, mira, puede levantar el pulgar. Y aquí en el torso tiene una fluidez suave. También puede incluso girar hacia la izquierda, hacia la derecha, hasta ahí. Y las piernas también muy suaves. Tiene aquí incluso una forma aquí como para rotar, ¿no? Nada más que se vería medio raro, ¿no? Pero sí, las puedes poner en muchas poses. Y incluso acá abajo en las patas, porque tienen patas las tortugas, no tienen pies, ¿verdad? Y cada, puedes mover cada dedo individualmente. O sea, puedes levantar este y el otro se queda hacia abajo. Ahí vemos la marca registrada, ¿no? ¿Qué dice? De hecho, vamos a ver. No, de hecho no tiene la marca registrada, ¿no? Dice el segundo California. O sea, como que ahí mandan los diseños y obviamente ya terminan hechos. ¿En dónde? Pues en China. Y acá tiene una especie como de número de serie. En el otro pie podemos ver 2012 Viacom. Ahí está. Ya es cuando Viacom tiene los derechos sobre las tortugas ninja. Ya no le pusieron Mirage. Y ahí está Mikey, que también ya nos dijimos sobre su cabeza, también se puede mover muy bien hacia los lados, puede rotar muy suave la articulación en el cuello de Mikey, y esta va a ser prácticamente la articulación en todas las tortugas. Y algo que se me hizo genial que añadieran, pues, son bases con los nombres del personaje. Aquí en este caso dice Michelangelo y se ven muy bien, es como una tapadera de cloaca. Dice Teenage Mutant Ninja Turtles, color gris, y así no se te va a caer la figura, porque repito, sí tiene unas articulaciones muy muy suaves. Me las imagino cayéndose eventualmente. No creo que se queden paradas por mucho tiempo. A lo mejor se les van venciendo, pues, las piernas, ¿no? Hasta que eventualmente se caigan. Entonces, muy buen detalle eso de añadir una base. Y ahí está. Y aquí tenemos a Rafael, que se ve especialmente enojado. Por supuesto, Rafael tiene un carácter de la fregada. Y vamos a ver ahí la diferencia en el molde de la cabeza, en la escultura. Podemos ver que, como ya les dije, Rafael siempre está más enojado. Entonces ahí está enseñando más dientes. De hecho, Mikey no está enseñando ni un solo diente. Nada más tiene así como una mueca de disgusto, ¿no? Como que no le gustó algo. Y a Rafael definitivamente, pues, hizo que se le reventara el hígado, ¿no? Entonces ahí está Rafael con la misma articulación que Mikey. Podemos ver todos esos puntos de los que ya hablamos, en las piernas, en las rodillas y en el torso, los brazos, etcétera, etcétera. Y acá en el cinturón, que también trae letra, en este caso R de Rafita, vamos a poder ver aquí sus size. Muy fácilmente se remueven, muy fácilmente se vuelven a poner. Y no hay ninguna sorpresa acá atrás en la concha. Es una concha muy básica, no vemos tanto detalle. De hecho, si sacamos una de estas, como que tenían incluso hay unas como rayones, ¿no? No rayones, más bien grietas. Ahí se veía que habían ido a luchar. Y acá, pues, están un poquito más básicas, pero, pues, bueno, son sus conchas. La concha es la concha. Dos armaconchas. Y si vemos los ojos de Rafael, podemos ver mayor simetría, a diferencia de Mikey, que está bien virolo. Ahora sí parece que Rafael está muy concentrado en un objetivo. Parece ser que sí está viendo algo fijamente. Vean su apasionamiento, vean su furia. Entonces, sí, definitivamente hicieron un mejor trabajo aquí con la pintura en los ojos. Y yo no le corregiría nada. A diferencia de Mikey, que sí lo va a tener que pintar ahí. Vean. Pero bueno, casi aquí en la frente pareciera que es otra pieza también. Eso lo estoy notando ahorita que le estoy haciendo un acercamiento. Puedo ver que esta pieza como que
esa parte de esta parte de acá abajo. O sea, cuando empieza la bandana, ya es otra pieza. Y no sé si incluso la parte de la boca sea una tercera pieza. Estaría interesante ver cómo ensamblaron esta cabeza. Pero pues ahí lo tienen. Rafael, bien enojado y nada virolo. Aquí podemos apreciar su base, que dice, por supuesto, Raphael. Y ahora tenemos a Donatello también con su cara de enojado. Ya les dije, todas tienen caras de enojados. Y aquí Donatello está enseñando un poco de dientes. A diferencia de Rafael, que está pelando todos los dientes. Y a diferencia de Mikey, que tiene así como que una moquilla así. No está enseñando nada de dientes, ¿no? Entonces, los ojos de Donatello también se me hacen bien hechos porque... Si lo pones de esa forma, parece ser que también se está enfocando en algo y no se ven asimétricos. Entonces, muy buen trabajo también aquí que hicieron en Donatello. Tampoco voy a tener que hacerle ninguna alteración. Y obviamente es, entre comillas, yo hacerle una modificación porque no creo tener el talento o el pulso para hacerle esa corrección en el ojo. Entonces, quizás Fabi pueda. Pero... yo no, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver al voltearla que tiene su bow staff, también muy fácil de remover y muy fácil de volverle a poner. Tiene una tonalidad en blanco aquí en el centro, dándote a entender que aquí tiene su fricción. Este es su agarre, pues, y acá... un tono café, dándote a entender que es de madera, porque de eso están hechos los bow staffs. Tampoco ninguna sorpresa en la concha, pero me gustan sus conchas, sin albur. Me gustan sus conchas, me gusta sobre todo la tonalidad que usaron. Ese como que cafecillo tirándole a un verde militar o verde olivo, no sé cómo se diga. Pero sí es verdoso, pues. Entonces, misma articulación que las demás, ahí están, podemos ver sus piernas, no hay ninguna diferencia en los brazos ni nada, el torso idéntico y por supuesto en el cinturón tiene la D de Dick de Donatello y acá está su base que dice Donatello. Tiene Ninja Turtles, lo mismo. Mismo molde, pero diferente impresión aquí en el nombre. Y ahí está. Y finalmente el líder del equipo, Leonardo, en todo su esplendor de 7 pulgadas. Porque no mencioné eso, ¿verdad? ¿Cuánto miden? Miden 7 pulgadas. A diferencia de estas, que ya vimos que quedan muy chaparritas a comparación, miden 4 pulgadas. Entonces... Es por eso que se ven enormes estas. Entonces, podemos ver misma articulación. Obviamente, acá también va a tener su letra L de Loser, digo de Leonardo. Y acá va a tener sus katanas. También muy fáciles de manipular. Mete y saca. Mete y saca. Saca y mete. Y la cara de Leonardo va a tener una ligera muequilla ahí, porque también está enojado. Y va a tener una ligera mueca ahí, enseñando un poquito de diente. Pero eso es así como de, oh, vas a ver, me lo voy a cobrar, ¿me entiendes? No es tanto así como Rafael, que está bien emputado. Y Leonardo, pues, está como que, tú sabes, siendo el líder y toda la onda, sí se está como que conteniendo, ¿no? Los ojos también siento que estaban como queriendo estar un poquito chuecos, pero la verdad de las cosas es que mientras más lo observo, no, sí se les ven bien, sí se les ven derechos. Entonces, Mikey, lo siento, eres el único virolo del equipo. Lo cual, pues, le debe de afectar a su ego, porque, pues, Mikey siempre es como considerado el bufón, ¿no? Y todavía un poquito virolo, pues, no le ayuda a su personalidad. Pero bueno, pobre Mikey, y qué genial, la verdad, se ve Leonardo. Creo que de los cuatro se me hace más imponente. ¿Por qué? Porque parece como que se está conteniendo, sabes que es el líder, tiene una presencia de respeto, vamos. Entonces, ahí está, Leonardo. Aquí las puse todas juntas para que se puedan dar cuenta que los tonos de piel sí son diferentes, pero hay menor diferencia que
en las clásicas ya vimos que Donatello estaba prietito, ya vimos que Leonardo parece hispano, etcétera, etcétera, y los otros están pálidos, y aquí sí hay una diferencia en el tono de piel, nada más que es un poquito menos notorio, ¿no? Y en la línea de 7 pulgadas de las Tortugas Ninja también sacaron a Bebop y Rocksteady, los secuaces de Shredder y Krang. Aquí podemos ver a Bebop y Rocksteady junto a Miguel Ángel para que puedan comparar su estatura. Obviamente Rocksteady sí se siente un poco más chaparrito de lo que debería estar. Quizás Bebop sí esté más o menos ahí en la altura que la caricatura de los 80s nos planteaba. Pero sí siguen estando un poco chaparritos. Deberían estar como por aquí. Pero pues ya serían figuras de como de 9 pulgadas. Entonces me imagino que fue por eso que no sacaron ese tamaño. Y como podemos ver aquí con Rocksteady, las esculturas de estos villanos radican en un estilo un poquito más modernizado. Ya le estoy tumbando aquí el sombrerito a Rocksteady. Pero sí es una versión como actualizada de los diseños clásicos. Sobre todo aquí podemos ver en el perfil de Rocksteady. Es como una cara más realista. Ahí está. Con todo ese detalle. Está muy muy encabronado Rocksteady. Y le quitamos, como ya les dije, aquí este sombrerito para que puedan ver su pelona. El casquito que trae es como un casco militar. Y ahora removámosle el machetón que trae Rocksteady. Ahorita hablamos de sus accesorios. Pero podemos ver que hay más detalles en la escultura. Sobre todo aquí en el torso. En el área del pecho tiene uno de esos como especie de cinturones que cruza de hombro hacia abajo de la cintura y trae obviamente pues balas, ¿no? Dando a entender que va a cargar su su metralleta, escopeta o lo que sea. Y aquí trae una granada también colgando. Lo volteamos, podemos ver que hay balas en todo la parte, en toda la parte trasera también. Y ahí están unas conchas en las piernas. Están muy bien pegadas, no son removibles. Y ahí están sus botas, vean también buen detalle en las botas. La articulación también es buena en Rocksteady. Y vean ahí esos músculos de Rocksteady, está bien mamerto. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 puntos de articulación en el brazo. Aquí contando esta parte de abajo del hombro. Luego aquí el antebrazo, codo y por supuesto muñeca. No va a tener articulación en los dedos, y lo mismo va a ser con el otro brazo, que por cierto aquí el brazo derecho trae una especie como de paliacate amarrado ahí. Y en la cintura también va a contar con algo de articulación, un tanto limitada, pero sí se ve, o digo, sí se siente fluida. Y en las piernas va a tener 1, 2, 3 puntos de articulación, esta parte de arriba de la pierna, aquí en la rodilla y también en el tobillo. Es un tobillote. Bueno, esto viene siendo como la pantorrilla, pero ustedes me entienden. Buen rango de movimiento que tiene Rocksteady. Lo puedes poner tan feliz como tú quieras, así. ¡Kawaii! Y si contamos su casquito como accesorio, entonces Rocksteady traería 3 accesorios, también contando este como machetón y su escopeta, rifle, metralleta o lo que sea. De hecho, sí parece ser una escopeta. Lo que pasa es que tiene aquí una especie como de soporte al frente para que la pueda sostener mejor y dispararle a las tortugas para hacer sopa de tortuga. Está gris, una sola tonalidad. No hay sombreado, no hay detalles en cuanto a pintura se refiere. Y esto también le da un toque retro, porque ya vimos las tortugas, perdón, ya vimos las armas de las tortugas clásicas de Playmates, que nada más era un color como ladrillo. Entonces aquí este es un solo color también para ambos accesorios. Y ahora tenemos a Bebop con mucho estilo. Vamos a quitarle su arma. Podemos ver la escultura, también tiene un toque como más actualizado, más moderno, con su clásico mohawk, unos lentes acá tipo 80s y un piercing en la nariz. Aquí vemos sus colmillotes de fuera y aquí le añadieron su cadenita que trae como colmillos y un pequeño cráneo. Y también va a tener aquí granadas, al igual que Rocksteady, nada más que pues estas son grises. Las de Rocksteady
es una granada verde y acaba va a tener conchas en los hombros. Recuerdan que Rocksteady, les como otra vez, aquí tenía las conchas a un lado de las piernas, y Bebop las va a tener en los hombros. La articulación va a ser casi igual, si es que no muy parecida. Veamos aquí el pie, por ejemplo. Aquí tenemos que la articulación está justo en el tobillo, a diferencia de Rocksteady, que tenía la articulación un poquito más hacia arriba. ¿Y qué tal esos zapatos ahí como imitación? Es una como imitación de dos estilos de tenis, que vienen siendo como los Adidas, porque acá tienen las rayitas, y acá este estilo, sobre todo por este círculo que tiene aquí a un costado, y acá la parte blanca del tenis es como los Converse, ¿no? Entonces son unos Converse Adidas. Siento yo que hicieron un buen trabajo con la pintura, tanto en Bebop como en Rocksteady. Sí, sí resaltan los detalles bastante bien. Incluso acá tiene una pulsera con picos, acá una especie como de brazalete también con picos. Es muy metalero, y acá también va a tener una cadena. Tiene un estilo muy motociclista, Bebop, y un rojo muy vibrante para su chaleco. El accesorio de Bebop va a ser esta como especie de pistola que trae un taladro al frente, porque a Bebop y Rocksteady les encanta atravesar paredes y atravesar el suelo también. Un solo color, no hay muchos detalles, no hay muchas sorpresas, pero está curioso el diseño del arma. Y también, como las tortugas ninjas, van a traer sus bases, que traen aquí el logotipo y sus respectivos nombres. Ahí podemos ver Rocksteady y Bebop, sus bases.